Autor fotográfico del cartel, exaltadora, presentadora, músico y director de la banda de música Nuestro Padre Jesús Nazareno. Hermanos, fieles y devotos, amigos todos, sean bienvenidos al acto de presentación y exaltación del duodécimo cartel Amor Omnia Possum, el cual tiene la finalidad de anunciar cada año un nuevo Miércoles Santo en la Bazán y la salida procesional de nuestra querida corporación, la Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Penitencia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Amor. Para dar comienzo al acto, se va a dar lectura del extracto del acta de la reunión del jurado del concurso para la elección del duodécimo cartel Amor Omnia Possum 2024. En la ciudad de San Fernando, siendo las 19 horas del miércoles, día 20 de diciembre del año del Señor de 2023, festividad de Santo Domingo de Silos y San Amón, se celebró reunión del jurado del concurso para la elección del cartel Amor Omnia Possum 2024, convocado por la Hermandad, quedando constituido el jurado por miembros de la Junta de Gobierno, una representación de nuestra cuadrilla y de nuestros capataces, y presidido por Manuel Francisco Gómez Duboy, hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder de San Fernando, y actuando como secretaria la que lo es de dicha hermandad, quien levantó acta de los acuerdos finales, por cuanto las deliberaciones serán siempre secretas, a fin de salvaguardar las diferentes opiniones individuales de cada uno de los integrantes del jurado. Tras visualizar y analizar varias veces las 99 obras presentadas por 15 participantes, el jurado deliberó por un cierto periodo de tiempo y, tras tomar una decisión firme, comunican que la obra elegida por unanimidad es la imagen número 4 bajo el lema de la gubia, resultando ser su autor nuestro hermano don Severiano Saucedo Martínez, de San Fernando. Ruego la presencia del autor del cartel, Severiano Saucedo Martínez, que junto al hermano mayor de nuestra hermandad, Manuel Francisco Gómez Duboy, descubrirán el cartel. A continuación, el hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder hace entrega, junto al cartel ahora presentado, de un recuerdo a su autor, Severiano Saucedo Martínez. En la ciudad de San Fernando, y siendo las 20 horas del viernes, día 20 de octubre del año del Señor de 2023, festividad de Santa Irene de Tancor, y en la sala de juntas de la Casa de Hermandad, se reúne la Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Penitencia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Amor, en junta ordinaria, convocada y presidida por el señor hermano mayor, don Manuel Francisco Gómez Duboy, abordando en el tercer punto del orden del día la elección del exaltador del duodécimo cartel Amor Omnia Possum, donde se propuso a votación como candidata a doña Ana Campos Muñoz,
resultando la votación correspondiente a favor entre todos los allí presentes y quedando elegida como exaltadora del cartel Amor Omnia Possum 2024, quien tras recibir la llamada telefónica y aceptar el encargo, nos comunica que su presentadora será doña Marta Boada Franzón. Es por ello por lo que solicito a la presentadora de la exaltadora del cartel, Marta Boada, que tome la palabra para realizar su presentación a nuestra exaltadora y amiga Ana. Marta, tuya es la palabra. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús hará referencia muchas veces a la amistad y a su valor, como leemos en el Evangelio de Juan. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Señor Hermano Mayor, Junta de Gobierno, Grupo Joven, hermanos, fieles y devotos de la Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Penitencia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Amor. Muy buenas noches. Qué bonita es la palabra amistad. Tiene tantos y tantos significados que podríamos estar aquí horas describiéndola. Y es que seguro que alguna vez habéis escuchado que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Es un dicho muy popular que hemos escuchado hasta la saciedad, pero que tiene mucho de cierto. Y es que contar con una persona a tu lado con la que poder hacer planes de todo tipo, pasarlo bien o a veces, por desgracia, regular, a la que poder explicar todos tus problemas, en la que confiar y que siempre esté ahí para ayudarte y acompañarte en lo que necesites, es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. La amistad es algo tan importante para mí como la familia. Es un vínculo muy especial que se crea entre personas a priori desconocidas. Una vez me preguntaron que si me acordaba del momento exacto donde conocí a mi mejor amiga. Y por supuesto que tengo esa imagen grabada en mi memoria. Éramos dos pequeñas, muy pequeñas, que llegábamos al grupo infantil de la Hermandad del Eceomo siendo unas renacuajas. Ahí estábamos, Ana Campos y una servidora. Ana Campos y yo llevamos 25 años siendo amigas, hermanas y familia. Y con esta gran amistad me ha elegido a mí en un día tan importante como el de hoy para presentarla. Y es la segunda vez. Ana, dicen que no hay dos sin tres. Ahí lo dejo. Ana María Campos Muñoz, nuestra presentadora en el día de hoy, es una joven isleña que nació el 3 de enero de 1991. Pertenece a la Hermandad de la Borriquita de esta ciudad y a día de hoy tiene el cargo de segunda secretaria en la Junta de Gobierno de nuestro Padre Jesús del Eceomo, María Santísima de la Salud y San Juan Evangelista, en la que lleva más de media vida. También, en resaltar, es hermana de la Hermandad de la Macarena de Sevilla. Estudió turismo en la Universidad de Cádiz y a día de hoy sigue opositando para conseguir sus sueños. Ana ha tenido a su cargo el cartel Salus Infirmorum de la Hermandad del Eceomo en el año 2019. Fue pregonera de la Juventud Cofrade en el 2022 y pregonera de Nuestra Virgen de la Salud en el citado año. Ana es una de esas personas que está ahí siempre, a las duras y a las maduras. Es noble, trabajadora, amiga de sus amigos. Vamos, que no tengo pruebas, pero tampoco dudas que no os habéis equivocado al nombrar la presentadora en este día con este cartel. Solo decirte, querida amiga, que siempre desearé todo lo mejor porque te lo mereces. Espero que sigamos disfrutando de momentos como este y de todo lo que esté por llegar. Tuya es la palabra.
Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Penitencia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Amor, representante del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, Grupo Joven, cofrades, amigos todos, paz y bien. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno por la confianza depositada en mí para dar anuncio a un nuevo Miércoles Santo en la isla, a través de esta foto, obra de Severiano Saucedo Martínez. Y en especial me vais a permitir que le dé las gracias a Natalia por las palabras que me dijo el día que hablamos por teléfono. Lo último que esperaba aquella mañana de sábado fue mi designación como presentadora de este cartel. Mi reacción fueron sorpresa y asombro al mismo tiempo, aunque sí es verdad que a esta hermandad me une un bonito recuerdo de la infancia, venir todos los meses de mayo de cada año con mi colegio Cecilio Pugazón a hacerle la ofrenda floral a la Virgen del Amor por el mes de María. Y así te lo hice saber mientras hablábamos por teléfono. Era una de las primeras cosas que pensé. Gracias, Marta, siempre conmigo en todo y junta desde nuestra infancia. Hoy sumamos una experiencia más de tantas como ya llevamos y que siga siendo mucha siempre bajo el amparo de nuestros titulares. Pero hoy no estamos aquí para hablar de mí ni mucho menos. Hoy estamos aquí para hablar del cartel que anuncia un nuevo Miércoles Santo en la isla y en especial en el barrio de La Bazán. Como no podía ser de otra forma, hablemos del autor del cartel, querido Severiano, o para los que te conocemos, Sebe. Y es curioso, pero cuando recibí la foto que había sido la ganadora del concurso y me dijeron que era tuya, lo primero que sentí fue una gran alegría, porque eras una persona que conocía. Y sobre todo en ese momento, lo primero que se me vino a la cabeza fue el nexo de unión que había entre nosotros. Aunque tu hermandad sea esta, pero tu hijo procesiona cada lunes santo desde el barrio de la Pastora, mi hermandad. Hermandad también de Natalia. ¿Casualidad? No lo creo, pero sin duda es algo bonito y para destacar. Severiano Saucedo Martínez nació en Cádiz el 14 de febrero de 1976. Bonito día para nacer. Casado con Lourdes y padre de Álvaro. Hermano de la Hermandad del Rosario y de esta, su Hermandad del Gran Poder desde los 12 años. Perteneciendo a la antigua Junta Auxiliar, posteriormente Grupo Joven y Junta de Gobierno. Sebe, desde muy pequeño, ha estado íntimamente ligado a esta, su hermandad, perteneciendo a su Junta Auxiliar y desarrollando aquí parte de su infancia y su juventud, antes de meterse de lleno en su afición a la fotografía. Y como él mismo me ha confesado, antes de ser fotógrafo, él era y es cofrade. Y no podía desarrollar esta afición de otra forma que en este mundo y con todo lo que le rodea. En lo que a cartelería se refiere, desde 2010 hasta la actualidad, ha ganado numerosos concursos, destacando, entre otros, en los años 2010-2018, el de la Hermandad de la Pastora, Salus Infirmorum de la Hermandad del Ecce Homo en los años 2015, 2016 y 2020, de esta hermandad en los años 2011 y 2023, el primer cartel de las glorias de San Fernando del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. El cartel de la Asociación Cultural Cofrade La Venera en el año 2019. Cartel de la Hermandad de la Resurrección del citado año y de la desaparecida Asociación Parroquial Reina de los Ángeles en un total de 4 ediciones. Destacar que este año el único concurso que se ha presentado ha sido este y lo ha ganado. Aunque estuvo a punto de no hacerlo, pero menos mal que la insistencia de su mujer le llevó a ello. Si no, no estaría aquí hoy hablando de ti. No es mentira si os confieso que en más de una ocasión he sentido dudas de cómo afrontar esta presentación, puesto que lo que he hecho anteriormente siempre ha estado ligado con mi hermandad. Pero un día, en uno de mis paseos diarios por las calles de Bornos, cuando aún viví allí, y sin conocer aún cuál iba a ser la fotografía ganadora, pensé, ¿acaso el sentimiento de los cofrades no es el mismo, sea cual sea la hermandad?
los nervios, la inquietud, los montajes de cultos, vía crucis, repartos de túnicas y de papeletas de sitio, la preocupación por el viento y la lluvia, planchar las túnicas, las capas, comprar los guantes o ese sentimiento que recorre el cuerpo de cualquier cofrade cuando olemos el azahar primero o nos comemos el primer rosco de la victoria. Al final, representamos lo mismo, pero en diferentes advocaciones: el amor y el respeto a nuestros titulares, que somos cristianos ante todo y salimos a hacer protestación de nuestra fe, o al menos así debería ser. Y así fue, cuando tuve la foto, como empecé a escribir sobre este cartel, pensando en qué representa, qué nos dice y qué nos quiere transmitir al hermano del gran poder en particular y al cofrade en general. Esta foto nos muestra el portentoso perfil de Jesús del Gran Poder, con su cruz a cuesta, tomada en la calle Albina del Puente, a la altura del Castillo San Romualdo. Al preguntarle a Seve qué le transmitía a él esta foto y por qué la presentó a concurso y no otra, lo tuvo claro. Me inspira fuerza, con esa carga de la cruz al hombro, amor para todos y poder con la carga de la cruz. Como el propio Vía Crucis nos dice, entonces tomaron a Jesús y se lo llevaron, y él, con la cruz a cuesta, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Un camino que empieza con la condena a la muerte. Toda vida camina hacia la muerte. Lo importante es llenar el tiempo de vida. Jesús está en plenitud de vida. La plenitud de la vida implica saber jugársela por llevar a cabo lo que Dios quiere de nosotros, que es dar la vida por los demás, sentirnos vivos cuando ofrecemos vida. El camino de la cruz de Jesús es el camino doloroso, pero en débil fuerza física, con el vigor de la fidelidad de su Padre y el amor a los suyos y la verdad, pase lo que pase. Jesús, camino del Gólgota, es referencia que entra por nuestros ojos para nuestra vida. Y es que esa cruz lo es todo. Ahí lleva Jesús del Gran Poder los anhelos, rezos, alegrías, promesas y penas de todo un barrio. Esta foto refleja el poder de la cruz, esa que todos los que estamos aquí tenemos. Todos llevamos una cruz sobre nuestros hombros, en mayor o menor medida, ya sea por temas laborales, familiares, de salud o de la índole que sea. Seguimos hacia adelante, como Jesús lo hizo, con la cruz al hombro, cayéndonos en alguna ocasión, pero levantándonos y siguiendo nuestro camino. Él es el reflejo y el espejo donde nos miramos y nuestro ejemplo de cómo debemos caminar por la vida. Seve, con esta foto, nos anuncia que en tan solo 18 días será Miércoles Santo, que de nuevo, con los mismos nervios de aquel chiquillo de 12 años, se volverá a colgar en el cuello junto a su venera, su cámara, buscando el sitio perfecto para inmortalizar cada momento junto a su hermandad. Que en 18 días volverán los nervios, la ilusión, los pequeños monaguillos revoloteando dentro de la iglesia, cargadores enfajándose, la ilusión del que viste la túnica por vez primera, esa alegría única que se ve en la cara de los jóvenes, y no tan jóvenes también. Todo un año esperando y el día ha llegado, los abrazos previos y esas palabras de aliento de los capataces a sus cargadores. En 18 días las puertas de la Sagrada Familia se volverán a abrir, donde un barrio anhela la salida de Jesús del Gran Poder, el de la cruz al hombro, y la de su bendita madre, la Virgen del Amor, esa que sale y que con su palio y su precioso rostro alegra los corazones de todos los que la miran. De nuevo, el morado de las túnicas inundarán cada rincón de la isla, haciendo el camino que guíen a la madre y al hijo al corazón de la ciudad, donde ese, el de la mirada perdida, volverá a llenar de fe y esperanza a cada uno de los isleños, que con sus rezos y plegarias encontrarán el consuelo que solo él puede darle. En 18 días volverá la algarabía a la calle ancha, sonarán marchas y saetas, donde el olor a azahar y el incienso se entremezclarán con la ya noche del Miércoles Santo. La plazoleta de las vacas se hará presente en el recorrido, punto que antecede a la búsqueda del barrio, y donde muchos comienzan a pensar que ya todo se ha consumado.
Y llegará el puente, el momento que marca la vuelta a casa, donde los vecinos de la Bazán y los cofrades esperan con ganas el momento de la vuelta a su barrio. Un mar de fieles surcando el puente, arropando su transitar, y donde algunos años hasta el viento de Levante quiere ser testigo de ello. Y ya en casa, con un caminar más reposado, pensando que ya todo acaba, se viven los últimos instantes en la ya entrada madrugada de Jueves Santo. El hijo espera a su madre en su encuentro más ansiado. Una vez más, un año más, todo acaba. Todo es efímero, pasa en un suspiro, pero qué suspiro. El contador se volverá a poner a cero para un año más comenzar a restar y esperar con ansia esos sentimientos tan únicos que nos regala la bendita Cuaresma, la que sin duda es la espera más bonita de todo el año. Y no nos olvidemos que detrás está ella, siempre al amparo, la madre, su madre. Amor omnia possum, el amor todo lo puede. Y qué verdad es que el amor de una madre todo lo puede. Ella, como cualquier madre, sufre por nuestros desvelos y anhelos. Ella, el ejemplo de cualquiera de nuestras madres, siempre estuvo ahí sin pedir nada a cambio, de manera silenciosa, sabiendo qué decir y qué hacer. Ella, al mirarla, nos socorre en nuestras penas, angustias y preocupaciones. Ella es la calma en medio de la tempestad, la guía en el caminar. Amor de fuente inagotable y madre admirable. Es la belleza en su máxima expresión. Ella es el amor más puro que existe, el refugio de nuestra salvación, morada de santidad, tabernáculo primero y limpia sin pecado original. Y es que todo con María, nada sin ella. Muchas gracias. En nombre del hermano mayor y Junta de Gobierno, le transmitimos la enhorabuena a Ana y a Marta por deleitarnos hoy con estas palabras tan emocionantes, donde ha quedado latente el fervor y la devoción que se le profesa a nuestros amantísimos titulares, nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Amor, y también donde se ha recogido con creces la colaboración entre personas pertenecientes a diferentes corporaciones, prevaleciendo como mensaje principal de todo esto, que antes que amigos, somos todos hermanos. Ruego de nuevo la presencia del hermano mayor, quien hará entrega de un recuerdo a la exaltadora del cartel, Ana Campos Muñoz. Seguido, ruego la presencia de su presentadora, Marta Boada, quien recibirá también un recuerdo de parte de la hermandad.